gracias a todos los que estamos aquí en esta, pues en esta entrevista. Vamos a platicar sobre la asociación entre dos fundaciones, entre dos organizaciones que se están dedicando desde hace ya un ratito a, pues a brindar apoyo a, pues la industria de la música y el espectáculo, que como sabemos es de las industrias, pues más golpeadas en esta situación en la que nos encontramos actualmente. Entonces, bueno, quisiera primero que pues, nos platicara Luigi Balestra acerca de su fundación y cómo fue que se unió a Jalacables, Labor Social, que son los que están entrando directamente pues, a ayudar a los técnicos y a al personal de la industria que lo está necesitando. Entonces, pues te escuchamos, Luigi. Claro que sí, Nisa, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por tu espacio, muchas gracias por darnos un poquito de voz a esta gran iniciativa que tuvo Labor Social Jalacables Nacional. Gracias a Elo, gracias Oscar, gracias Chic por invitarme a formar parte de este gran proyecto, la verdad, ¿no? Pues mira, Nisa, yo tengo una historia en el medio del espectáculo desde hace 32 años, ¿no? Siendo artista, siendo productor, tengo una empresa de producción de eventos desde hace más de 20 años y soy también una de esas personas y empresas afectadas en toda esta pandemia y en todo lo que nos está sucediendo a nivel mundial. Hace algunos años, bueno, en toda mi vida y en toda mi carrera artística siempre he tenido esa misión de ayudar, ¿no? Y hace algunos años, en el 2018, gracias a Dios, pude culminar ese gran sueño de poder tener mi propia fundación, ¿no? Fundación Luigi Balestra es una fundación que tiene un objeto social sumamente amplio para poder ayudar a diferentes causas. Y no estamos encauzados en solamente un proyecto, ¿no? O solamente un camino. Realmente ese fue el objetivo de mi fundación, poder ayudar a diferentes causas, porque hay infinidad de proyectos y de causas que necesitan ayuda de alguna forma. Y bueno, esa fue la esencia de la fundación. ¿Cómo me uno a Labor Social Jalacables Nacional? Porque realmente cuando empieza la pandemia, y vemos que nuestra industria es una de las industrias que, aunque pensábamos que era la industria más fuerte y que éramos los intocables prácticamente, nos dimos cuenta y la vida nos dio ahí un pequeño zape guajolotero como para darnos cuenta que somos una de las industrias más vulnerables, ¿no? Somos la industria, los primeros que nos fuimos y los últimos que vamos a regresar. Ya llevamos más de un año sin tener trabajo. Y con esto, muchas de las personas que trabajamos para esta industria somos los que no tenemos un sueldo, somos los que trabajamos por proyecto, somos los que vivimos el día a día. Y esto te hablo desde el jalacable hasta el ingeniero, el técnico, el rigger y las empresas de producción, ¿no? Exacto. Como es mi caso también. Y obviamente los artistas. Entonces, han surgido muchísimas organizaciones y muchísimas iniciativas a lo largo de que empezó esta pandemia. Sin embargo, yo sí te puedo decir, Nisa, con toda la extensión de la palabra, que Labor Social Jalacables Nacional ha sido una de las pocas que desde el día uno hasta la fecha se han partido el lomo por ayudar. Y han ayudado, ¿sabes? De alguna u otra forma, no tengo ni la menor idea cómo le han hecho Elo, Oscar, Chic, todos los que pertenecen realmente a Labor Social Jalacables Nacional, pero han ayudado a muchísimas personas en todos los aspectos, en enfermedades, en despensas. El día de Navidad, esto fue algo que a mí me llegó muchísimo en el corazón. Y por ejemplo, el día de Navidad, muchas personas donamos pollos para que pueda cenar la gente un pollo el día de Navidad, ¿sabes? Esas cosas, en verdad, a mí, desde el día uno, he estado platicando mucho con Elo, con Chico, con Oscar, y me han llegado muchísimo.
Y yo lo que les ofrecí es, tenemos una fundación. Tenemos una fundación. Hoy, el labor social Jalacables Nacional, por todos los casos que están llegando día con día, ya requiere ahora sí de tener un recurso mucho mayor. Claro. Porque ya no se logra con las poquitas donaciones que han venido dando diferentes personas, ¿no? Ya hoy necesitamos que ahora sí la industria pueda lograr bajar recursos de gobierno, poder bajar recursos de las diferentes compañías que sí tienen el recurso y que sí pueden hacer una donación. Y qué mejor con Fundación Luigi Balestra, la cual pues pertenece a un... Ahora sí que soy yo el fundador, que ya te platiqué un poco mi historia. Son 32 años de carrera artística y de estar en el medio del espectáculo de alguna u otra forma. Y bueno, yo lo que hago es ponerles en sus manos mi fundación para que sea el canal para poder lograr tener mayores recursos y poder ayudar a muchísimas más personas que lo necesitan. Ese es parte un poco del objetivo, del cómo me sumo y el por qué me sumo, ¿no? Exacto. Muy bien, Luigi. Muchísimas gracias. Ahora, por acá de este lado, tanto Elo como Chic como Oscar, pues son los que de parte de Jalacables han estado muy movidos. Y sí, yo también supe que desde el día uno han estado ayudando como han podido. Platícanos, cualquiera que lo quiera hacer, ¿cómo digamos, es su evaluación hasta la fecha? Estamos ya un año, un poco más de un año de que todo esto se paró, pero ¿cómo ustedes han sentido que se pueden organizar pues todos en la industria? ¿Cómo lo evaluarían a un año de todo este trabajo que están haciendo? Ok, mira, al transcurrir este año, la evaluación que tenemos y lo que estamos sopesando es que falta mucho por hacer por parte de tanto del gobierno como por parte de la iniciativa privada. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que hemos visto? Hace falta unión. Hace falta más unión, hace falta menos banderas y más solidaridad, más humanidad. Eso yo siento. Para nosotros es una satisfacción que la gente diga, ay, pues muchas gracias por la despensa, pero no lo hacemos por eso. No lo hacemos ni por reconocimiento, ni por agradecimiento, ni por ningún beneficio económico, ¿no? O sea, de hecho, es al revés. O sea, nos ha pegado. Nosotros somos los que ponemos luego para todo este rollo. Y es eso. Hace falta ser más solidarios unos con otros y pensarnos y sentirnos como seres humanos, ¿no? Porque todo está conectado. Yo siempre he creído eso. Todo en este planeta y en este universo, todo está conectado. Entonces, no podemos hacer de lado el sufrimiento de las demás personas. Para todos nosotros, Eloísa, Chicarca, Rodrigo López y para un servidor y todos los que estamos involucrados en Jalacables, es una gran satisfacción poder cooperar para que llegue el desayuno a la mesa de uno de nuestros técnicos. Porque sabemos que muchos de nuestros técnicos no tienen trabajo aún y son técnicos del más alto nivel internacional. Eso, claro. Es que eso de verdad... A mí me puede, porque yo estoy consciente de que hay riggers, ingenieros de audio, de luces, jefes de escenario. Vamos, el mismo Chicarcas es un jefe de escenario de nivel internacional, ¿no? O sea, todos nosotros, yo tengo, pues ya voy que de 35 años para atrás o más de estar en este negocio, ¿no? Tengo a Jorge Urbano, por ejemplo. Somos amigos desde mucho antes de que existiera la revista, ¿no? Entonces... creo que todos estamos involucrados porque a la hora del show, ahí estamos todos. Es una gran familia. O sea, llegamos a un show y, qué hubo, hace mucho que no te veía, pero aparece el ingeniero y el otro ingeniero y el otro ingeniero y el de luces y el que está en el seguidor, ya te lo conoces de hace 2, 3 años o 5, 10 años. Te vas al camerino, conoces a todos los artistas, todos te saludan, conoces a los managers, road managers, crew chiefs, conoces a todo el mundo. Entonces, somos una gran familia, los nuevos y los que llevamos décadas. Somos una gran familia, estamos unidos, ¿sí? Entonces, agradecemos totalmente en labor social de Jalacables Nacional el que Luigi
nos esté ayudando. Realmente lo necesitábamos. Necesitábamos más ayuda porque siempre decimos, oye, estamos menos críticas y más gente que se sume a ayudarnos y a echar la mano. Eso es una realidad. Luigi, eso fue lo que hizo. Nosotros estábamos buscando la forma de conformarnos como una AC, pero hay muchas trabas y es muy difícil en este momento conformarte como una AC. Y Luigi dijo, ahí está mi fundación, para lo que necesiten, ahí están sus órdenes. Perfecto, así podemos ayudar más rápido. Lo práctico, lo que está, lo agradecemos y nos gusta trabajar de la mano. Y entre más personas se junten con nosotros y nos den apoyo para seguir ayudando, ha sido, por ejemplo, Fundación Hermes Music, ha habido muchas empresas que también se han sumado a ayudar, y Shure y marcas y todo el mundo nos ha estado echando la mano. Oiga, ahí les va esto, ahí les va aquello, Goner, o sea, no voy a señalar a todos, pues los claro. que quieren los menciones, los demás, pero han sido muchas las marcas que decimos te apoyamos. Hacer las subastas no fue nada fácil, ¿eh? Yo creo que de eso ya te puede comentar Elo y el Chic, pero ¿sí? Pues para allá vamos. Sí, justo era lo que yo quería seguir comentando acerca de todas estas labores que empezaron pues juntando recursos y de pronto veíamos al Chic que se salía en su camioneta y salía a donde sea a recogerlo, a entregarlos, pero ya después pasó esta cuestión de las subastas y otras actividades. Quisiera que me platicaran más, ya sea Elo o Chic, de qué otras formas se ha podido y cómo creen que se pueda seguir ayudando a la industria, claro. A lo mejor de una manera más efectiva y más amplia. Sí, te explico rapidísimo. Uh-huh. Mira, Nisa, gracias por este espacio de nuevo. Mira, todo comenzó con una despensa, de ahí se fue sumando agencias o empresas por la moda de challenge, ¿no? Por querer ser protagonistas o por querer ayudar. Realmente, en un principio las seleccioné y las agarré porque dije, pues no importa, va a comer la gente, lo importante es, a mí no me importa si tú quieres ser famoso o quieres ser protagonista, lo importante es que la gente coma, ¿no? En un principio se empezó a seleccionar y empresas pequeñas, medianas y grandes donaban que los 2,000, que los 3,000, que 1,500 pesos, entonces llegaban a mi cuenta, tu servidora, y de ahí yo lo seleccionaba junto con el ingeniero Eduardo Díaz, y seleccionábamos los casos que iban llegando, porque tú sabes que esta pandemia, así como inició, así fue creciendo, ¿no? O sea, inició y despegó. Debido a esta, como dijo Luigi, yo conocí a Luigi gracias a esta pandemia, y desgraciadamente por la pandemia, pero gracias porque lo conocí. Entonces, y de ahí conocí a Oscar, a Chic, a todos ellos. Entonces, empezamos a trabajar esta parte altruista de buscar alimentos, de ir a agarrar la camioneta a cualquier hora, llevar afuera de los metros, afuera de sus casas. En un principio, pues el patrocinador era mi esposo de la gasolina, la verdad. Íbamos, veníamos, me seguía mi loquera. Pero después llega, conozco a Luigi y le digo, ay, esta situación, bla, bla, me dice, mija, cuando quieras, ahí está mi fundación. Así me lo platicó, ¿qué te gusta? Hace un año, ponle, ¿no? Dije, ay, tú tienes una fundación, súper bien, padre. Pero se cuenta que empezábamos como que yo creí que mañana iba a acabar, ¿sí me entiendes? Ah, pues sí, mañana acaba. Bueno, entonces en eso se suma Oscar, se suma Chic, y empezamos a hacer este trío de locos, trío de locos, pero locos, pero para bien. Entonces empezamos a ver movimientos, en ese camino ya se estaba tocando al gobierno las puertas, pero efectivamente le doy la razón a Luigi, cuando tú llegas y si no eres sindicato, si no eres asociación, si no eres algo que tú le estés pagando al gobierno, no te ayuda, ¿no? O sea, si tú no estás cumpliendo con obligaciones ante el gobierno, no te ayuda. Perdón, Elo. Tenemos esta problemática. Elo, ¿te acuerdas del diputado que dijo que era staff? ¿Qué era? Sí. No fue diputado, que éramos una banda de rock. Claudia Sheinbaum. No fue diputado, fue la jefa de gobierno la que me lo dijo. O sea, ella fue la que me dijo en el personalmente, estábamos en el Palacio de Gobierno y nos atendió porque pues está loca y otros locos, cerramos la calle, ¿no?
Entonces, tuvimos que cerrar la calle para que nos pudiera escuchar, porque diputados, justamente lo que acaba de decir Chic, diputados nos vieron la cara, nos utilizaron y no hicieron las cosas como deberían de ser, ¿no? Se querían colgar el milagrito. Al cerrar las calles, entonces nos mandan a hablar y nos dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? Y yo, nosotros somos músicos, técnicos, bailarines, cantantes, bla, bla, bla. Todos los que íbamos ahí, ¿no? Hasta los que cantan urbanamente en el metro o en la calle. Y los cirqueros, ¿no? Porque también hay técnicos en los circos. Bueno, claro. Entonces, me dice la jefa de gobierno, es que yo creí que Staff era una empresa. Y yo. Ok. No. ¿Y qué contesto? ¿Pero cómo cree que habla el presidente en las mañanas y usted y todo? O sea, no me cuadró, ¿no? Es que yo cuando voy a un evento y veo a todos, todos dicen Staff, pues yo pensé que era una gran empresa. Ah, bueno. Pero bueno, y si teníamos que entrar como trabajadores independientes o freelance, tendríamos que entrar como de los basureros, de la gente que estoy con todo el respeto, me lo merece la gente que recoge la basura y que hace que nuestro planeta siga vivo, que si no teníamos que ser taxista, que si no teníamos que ser comerciante, y entonces, okay. O sea, para pedir un seguro de desempleo tengo que mentir para que me lo des. No es correcto, ¿no? Bueno, entonces con todo esto, entonces Chic empieza, ya sabes que ese Chic, yo siempre he dicho que es como el, para nosotros en la voz social, Chic es como la campanita que anda para allá y para acá sonando por todos lados, Oscar es como el papá, céntrense, no hagan esto, ubíquense, agarren las cosas, el que nos guía para aterrizarnos de tanta idea, ¿no? Que hay. Es el papá pitufo. Ándale, más o menos, pero no, menos pitufo. Entonces, créeme que sí nos ha costado mucho trabajo. ¿Qué hemos hecho? Pues el Chic se le ocurrió lo de la subasta. Antes de la subasta, pues te digo, estamos todavía con las puertas. Oscar y yo también nos fuimos afuera de la economía, de la Secretaría de Economía, hablamos. Te lo juro que en mi vida me imaginé, yo creo que Oscar menos, que íbamos a la Cámara de Diputados también fuimos. En la Cámara de Diputados, bueno, pero eso es punto aparte. Pero el punto aquí es que nos hemos hecho una gran familia. Pues ni Luigi, fíjate, Luigi a pesar de que tiene su fundación y todo eso, lo dijo muy cierto. Pues no estamos acostumbrados a esto. Y Chic empezó a tocar puertas. Oscar fue el primero que dijo, yo le voy a llamar a tal grupo y voy a pedir esto, y ahora le se puso. O sea, realmente labor social. Y ahora que Luigi está, no porque sea excluido, no, es parte de, ha estado de una manera o de otra. A lo mejor no como ahora, pero sí ha estado dentro, ¿no? Te digo, nos donó para apoyos, nos pregunta cómo van, mija, nos echa porras, o sea, moralmente también es muy importante. Hemos tenido muchas situaciones en este camino, Nisa, de todo tipo, alimentarios, cáncer, sida, neumonías, COVID, accidentes, problemas psiquiátricos, psicológicos, divorcios. Claro. El día de hoy tengo 450 divorcios gracias a esta pandemia. Es importantísimo ver cómo se ha sumado y esta familia. Y te voy a ser sincera y te voy a decir una cosa. Somos 7, de esos 7, somos los que estamos mañana, tarde y noche. Okay. Y los que realmente tenemos amor, pasión y respeto. Pero sobre todo nos hemos hecho familia. Hemos respetado el dinero que ha llegado, el dinero de los que han donado, el dinero de los alimentos chicos o medianos o grandes, del tamaño que sea la despensa, la manera como todo ese respeto y ese valor, si tú te fijas, te metes a labor social Jalacables Nacional, lo tuvimos que hacer, obviamente nos despegamos un poquito de Jalacables porque ahí era como más educativo y nosotros estábamos viendo como malo social y como que hay gente que dice, ay, güey, no te creo, qué hueva. Y queríamos como que no tener ese distractor, pero sin embargo, con un respeto siempre al colega, porque yo no nada más son técnicos, no nada más son operadores. Ahora tenemos
acomodadoras, maquillistas, ballet parking, músicos, compositores. Seguridad. Seguridad de show. Te puedo decir que ha crecido la necesidad y los grupos que crearon entre Balta, un amigo de Cancún, Oscar, mi esposo y Chic, crearon grupos y tenemos más de 30 grupos a nivel nacional con 250 personas cada una y todas tienen problemas. Ok, pues sí, es se piensa a veces que nada más es la cuestión de la donación y alimentos y recursos, pero son muchas cosas, justo porque, como dices, lo pensábamos que iba a lo mejor durar menos tiempo y ahorita ya nos enfrentamos a una cosa ya bien complicada. Ahora sigue, esperemos que todo pues mejore ya pronto y bueno, toda esta cuestión de las vacunas vaya como debe de ir. La reactivación será otro, ahora sí que otro show. Otro tema. Otro show. Será otro show. Y sí, justo quisiera que me platicara, Chic, pues tu experiencia, todo esto, cómo la has vivido. Y me gustaría un poco con que completaras la idea de Elo acerca de qué crees que pueda seguir, cómo podemos hacer que esto sea, pues, de aquí para el real, porque ya nos dimos cuenta de que estas cosas sí pueden pasar. O sea, no nos decía Luigi al inicio, nos creíamos muy fuertes porque somos una industria fuerte. Quizás nadie pensó que nos iba a ocurrir esto. Entonces, tú cuéntame eso, Chic, ¿cómo lo ves y qué puede ser para el futuro? Híjole, bueno, mira, para mí la verdad, estar dentro de este proyecto de labor social, para mí ha sido fantástico. La verdad, para mí ha sido un placer poder ayudar a compañeros, a poderles echar la mano y poder pues apoyarlos, sobre todo. Tristemente, como lo decía Luigi, ¿no? Nos dimos cuenta en esta pandemia que somos un gremio totalmente descuidado, totalmente por las autoridades, ¿no? Somos una gran familia arriba del escenario, en los festivales nos encontramos todos y todos nos saludamos. Creo que también aquí viene una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que esto nos sirva de un aprendizaje que tenemos que sacar. Viene un aprendizaje y ahí es donde pues entro yo un poquito y a mí sí me está dejando un aprendizaje de que tenemos que tener por nosotros, no voltear a ver a otra, tal vez otra persona, pero por nosotros tener como una base de ahorro, mejores condiciones de trabajo, como vulgarmente se dice, venderse bien. Pero acá en labor social, por ejemplo, en Jalacables, nosotros íbamos a empezar este año con una caja de ahorro. O sea, a mí se me ocurrió la idea de, ¿saben qué? ¿Por qué no invitamos a la gente? Pues que empiece a ser como una caja de ahorro, que si ya confía ahorita en nosotros, pues que confíe también en aportarnos una lanita, que al final pues les va a venir bien, ¿no? A final de diciembre, que todo mundo siempre anda bien apresurado, o sabe, y hasta habíamos pensado, ¿sabes qué? No la vamos a dar en diciembre, vamos a darla en enero, que todo mundo no tiene lana, y vas a ver qué bien les va a caer. Sí, como dices, nosotros pensábamos que esto iba a durar el año, ¿no? O sea, este año y ya paraba, pero pues en enero todavía la gente no tenía dinero, entonces lo pospusimos para el siguiente año. Y esa es la idea, incluso yo hago tandas, ahí por si quieres un número, porque también es como de una forma de ayudar a la gente, claro. O sea, como decirles, oye, a ver, pues lo que te gastas en la semana, vamos, y tengo dos listas de tandas, y ahí está la gente aportando sus 200 pesos, y a la semana son 2,000 pesos. Y la gente dice, ay, bueno, pues ya estoy ahorrando, qué buena onda, porque a nadie se le había ocurrido, ¿no? Entonces, como dicen, pues hay muchas ganas de salir adelante, y sobre todo que esto que nos está pasando, que es un aprendizaje, y en labor social tenemos un montón, como dice Elo, somos una familia de locos que solamente estamos tirando ideas, y decimos, oye, vamos a hacer esto. Ahorita, pues pensando en lo que va a seguir, pues estamos tratando de ver si cerramos un bazar, un bazacito para que la gente, los técnicos, pues se vayan a vender sus cosas, claro. ¿No? O sea, la gente que está vendiendo sus cosas o los que están cocinando un sábado, un domingo, ¿sabes qué? Vamos a contratar este lugar y nuestra ganancia, ¿qué va a ser, Misa? Pues que lleven víveres para poder seguir armando despensas. Okay. De verdad, o sea, nosotros no estamos ganando nada por ahí. Yo tengo conflictos con 3 personas en el Facebook que me tiran con todo, pero de verdad ya ni les hago caso porque lo que también decía Oscar y lo que dice Luigi, o sea, tenemos que tener empatía entre nosotros. Y la verdad es que es bien triste que la gente de repente no sepa y te empieza a tirar y te empieza a decir,
ah, es que de seguro tú ya te hiciste rico con todo lo que te has chingado de las donaciones, y tú dices, vale, wow, o sea, ¿cómo dices esas cosas si no sabes? Entonces, yo creo que labor social nace en la pandemia y se queda, ya nos vamos a quedar para poder seguir ayudando a los técnicos, y sobre todo, yo lo muy importante para mí es como la educación en que aprendan a ahorrar. El punto que es nuestra fortaleza, la fortaleza que nos ha unido como familia, a Chic, a Elo, a Balta, a Rodrigo, a todos los que estamos inmiscuidos en labor social, es que el que quiera venir a ver cuentas, está invitado, pásale, aquí está todo transparente, ¿no? Aquí claro, todo es transparente, ¿no? Y a mí ya me multó Hacienda, no hay problema, a ver, ¿quién me ayudó? Exacto, a Elo la multó Hacienda, ¿por qué? Porque justamente, pues ella de buena onda recibiendo el dinero, Hacienda dijo, oye, ya te cayó tanta lana, de ahí es tanta lana okay, para mí, y multa y todo. Y dices, oye, y eso ya se había entregado, o sea, ya se había hecho despensas, eso ya se hizo frijoles, leche, cereal, arroz, eso ya se entregó, y todavía llega Hacienda y te dice, a ver, presta para acá. Okay. ¿No? Me multan a Elo. Justamente yo creo que esa es la parte en donde entra Fundación Luigi Ballesta. Justo, ¿no? Eso te iba a preguntar. Ahí, las personas que quieran donar, podemos dar un recibo 100% deducibles de impuestos. Perfecto. Y al final del día es una organización sin fines de lucro. Así para es. Poder ayudar a las personas que lo necesitan. Entonces, todos los recursos que se generen y que ingresen a Fundación Luigi Ballesta, okay, van a estar 100% monitoreados, o sea, auditados y todos los aspectos legales que se tienen que tener, ¿no? Para poder ser tan transparentes como el caso lo requiere, ¿no? Y como una fundación lo requiere. Realmente, ese es ahora la fuerza que le da Luigi Ballesta a labor social Jalacables, de decir, a ver, señores, ahora ya no entra a la cuenta de Elo, ya no entra a la cuenta de Oscar, a través de fundaciones como se distribuyen todos los apoyos. Entonces, algo bien importante que yo sí le dije a Elo es, Elo, fundación no puede sacar dinero y entregárselo. O sea, yo puedo como fundación pagar el hospital de la persona que le estemos ayudando, okay, puedo ir a comprar las despensas, puedo hacer eso, pero yo no puedo dar un dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque obviamente yo como fundación también tengo que cuidar todos los aspectos legales y la transparencia que a mí me pide el gobierno. Y hoy en día, el gobierno también para las fundaciones nos está poniendo muchísimas trabas, porque claro, ha habido muchas lavado de dinero. Muchas cosas trabas que han jugado chueco, pero no es el caso de Fundación Luigi Ballesta, ¿no? Ni del proyecto de labor social Jalacables Nacional. Al contrario, yo conozco y reconozco el gran labor que han hecho cada uno de ustedes, y en verdad ustedes me agradecen, pero yo soy el más agradecido en que me hayan aceptado entrar a esta maravillosa organización y esta maravillosa familia que tienen y que han construido. La unión hace la fuerza. Claro. Hoy en día creo que si algo hemos aprendido es que o nos unimos y estamos juntos para salir adelante, o nos va a llevar a todos la fregada, ¿no? Como ya nos llevó. Entonces, hoy más que nunca tenemos que estar unidos para ayudar y para salir adelante en toda esta industria y en todos esos papeles del jalacable, del rigger, del técnico, del ingeniero y de todas esas personas que no se ven, que están atrás de un escenario, porque toda la gente llega y ven el show, qué padre, 2 horas, 3 horas de show y vámonos, bye, pero no se dieron cuenta que hubo 3 días de montaje, ¿no? Que en esos 3 días de montaje a lo mejor un rigger se cayó, otro se reventó el dedo, otro le pasó X, o sea, hay muchas cosas que pasan a lo largo de un montaje del escenario y nadie se da cuenta. Somos los que no nos vemos, ¿no? Ahora sí que somos los que no nos vemos y los que más trabajamos. Gracias a toda esta industria y todas estas personas a las que vulgarmente les llamamos jalacables, ¿no? En donde entra el ingeniero, el técnico, el rigger, el de luces, el de todo, ¿no? Todas las personalidades que entramos ahí, ¿no? Hasta las productoras de eventos también entramos ahí.
Todas esas personas que no nos vemos, pues somos los que hacemos posible ese evento, ese show, porque el artista solamente dice play, y para que haya un play, ya hubo muchas horas de montaje, muchas horas de producción, muchas horas de preproducción, ensayo, soundcheck, chequeo. O sea, yo en verdad los invito a todas las personas a que conozcan realmente lo que es una producción de un evento o de un show, de un espectáculo, de lo que sea. Para que se den cuenta el gran labor que tenemos en esta industria. ¿Qué viene? Viene esta alianza y esta unión bonita con la transparencia, con Luigi. ¿Qué viene? Es dar mensajes, ayudar a concientizar a nuestros compañeros. Digo, no queremos cambiar el mundo ni tampoco, pero sí los pocos o los muchos que tú sabes que esto, cualquier o empresa o fundación o cualquier proyecto nuevo cuesta mucho trabajo que se labre y que lo entiendan, y sobre todo sin banderas, simplemente de corazón, ¿no? Vamos a seguir tocando puertas. El chico ahorita vamos a ver ¿cómo se llama? Los bazares. Queremos hacer un torneo de patineta. Un torneo de fútbol. Un torneo de fútbol. O sea, también arte, espectáculo, cultura, hacer. Claro. La idea es buscar un espacio donde podamos darle clase a las esposas de los técnicos que si nunca han estudiado o que si los técnicos quieren avanzar. Yo me quedé a lo mejor en nomás en mover las L5, pero quiero saber utilizar otro tipo de, bueno, hablar con las empresas, con las agencias, con todo y cada uno, y hacer esa relación para poderles pagar estudios a los que no puedan estudiar, a los que no tengan las posibilidades de realmente se haga una investigación, se les pueda dar ese estudio a través de la Fundación Luigi y de Labor Social, ¿no? Que contemos, esos fondos también van a funcionar para eso. La otra parte es el desarrollo, como Chic lo tiene, ya se está hablando, ¿verdad, Chic? Legalmente con abogados, donde les están haciendo los contratos adecuados al Chic, orientándolo y todo esto, porque okay. Sí, efectivamente se metió a las tandas. Yo no sé cómo le da tiempo después de todo esto. La gente quiere ahorrar. Realmente es lo que queremos, ser una fundación bonita y dentro de fundación, más bien ser dos alianzas, dos proyectos unidos por una fuerza donde vamos a llegar a un impacto, donde vamos a desarrollar ayuda moral, psicológica, pero también vamos a tener bolsa de trabajo. No queremos que nos regalen las cosas, no por ser fundación, ay, ¿sabes qué? Regálame para un taco. Pues no, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Exacto. No estamos acostumbrados. ¿Nos ha costado? Sí nos ha costado. Pedir para los pollos, pedir para esto, pero bueno, es otra manera. Pero como va a ir cambiando la manera, los panoramas, como lo estamos viendo actualmente, pues va cambiando las necesidades de te doy, y es un ganar-ganar. Yo conozco gracias. Yo conozco la página de Jalacables, pero ¿existe la página de Facebook o cómo los podemos contactar? Pues a cualquier persona que quiera comunicarse con ustedes. Sí, está la página de Labor Social en el Facebook, Labor Social Nacional Jalacables. Okay. También está el Twitter y Instagram, Lisa. Perfecto. Si necesitan también, Fundación Luigi Balestra tiene todas las redes sociales como @FundaciónLuigiBalestra. Y también en luigibalestra.com, ahí está el mail de la fundación, que es contacto@luigibalestra.com. Entonces, perdón, contacto@fundacionluigibalestra.com. Entonces, bueno, a través de todos los lugares donde quieran, ahora sí que comunicarse con nosotros. Ok, chicos, pues les agradezco de verdad mucho su tiempo, que nos hayan dado un resumen de todo lo que han hecho, de todo lo que hay por hacer, porque han hecho mucho, yo lo sé, yo estuve ahí viendo la subasta y sé que el Chico es un gran anfitrión, lo hiciste muy bien, Chico. Gracias. Y así... Se renta maestrito de ceremonia, primera comunión, 15 sí. años. Y así esperamos. Posiciones. Claro. Para chambelán. Claro, ándale. Para chambelán. Que te he visto ahí con tu hijo. Exacto. Sí. Y así esperamos verlos a todos en muchos eventos después. Yo creo, como Luigi dice, que pues ya
vamos a esperar que todo esto vaya avanzando lo más rápido. Yo tengo la esperanza que sí, la esperanza en que así está siendo. Y pues bueno, les agradezco mucho otra vez su tiempo. Si tienen cualquier cosa que quieren agregar, Oscar tiene mi correo, Chique está también copiado, no. Luigi también. Si necesitan alguna cosa agregar, algún dato y efectivamente alguna idea que nos quieran proponer para poder también con ustedes sumar, pues aquí estamos sin ningún problema. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo.